El estadio de béisbol del municipio de Corozal fue el escenario donde las categorías preinfantil, infantil y prejunior de diferentes escuelas de béisbol de la región adelantaron partidos de preparación para mejorar su juego y así salir victoriosos en los torneos que se avecinan. No estamos haciéndola pues ya mirando los niños que van a los diferentes torneos, porque son dos torneos, la MLB y el torneo de travieso. Bueno, ¿cómo está el nivel de los jugadores? Bueno, muy bien, aceptable, porque de verdad que son dos escuelas que siempre han estado en contienda y son unos niños que han estado en torneos nacionales e internacionales. Muchos niños de los que están aquí participando en este partido, pues son niños que fueron a México, fueron a Ecuador, han ido ya, son internacionales. Uno de los torneos para el cual se están preparando es para el que se llevará a cabo en Sincelejo de categorías menores. Bueno, primero que todo, ya preparando para la gran fiesta que nosotros hacemos, primero que todo en Sincelejo, organizado por el Club de Los Traviesos, el evento nacional del 25 de noviembre al 3 de diciembre, y a expensa de terminar el torneo doméstico de la mejor forma. El Club de Leones de Corozal está clasificado, tengo entendido que en dos categorías, nosotros estamos clasificados en cuatro categorías. Entonces, con el fin de no tener parado estos niños esta semana, nosotros estamos recién llegados de la ciudad de Montería, en cual fuimos campeones en categoría 13-14, y en esta categoría que se está jugando de 11 y 12 fuimos subcampeones nacionales. Y a la vez preparar a los muchachos para el campeonato de desarrollo que viene ahora de la MLB de 15, 16, 17 y 18 años, que son los prospectos nuestros en nuestro departamento. Y con ese fin estamos realizando estos topes a nivel amistoso en cuatro categorías, con el fin de mantener el nivel de estos jovencitos. Precisamente lo que se busca con estos partidos amistosos es que los niños se mantengan en buen ritmo, se corrijan los errores en bateo y lanzamiento. Telenoticias, para estar bien informado.